Mayra Rodríguez es mexicana y emigró a los Estados Unidos cuando tenía 18 años. Ella contó en exclusiva para 724 que en el año 2000 empezó a trabajar en Planned Parenthood, que pertenece a la industria del aborto. Al trabajar en Planned Parenthood, Mayra se dio cuenta de que el aborto no es seguro y ningún doctor puede garantizar que no haya riesgos. Los doctores pueden perforar el útero muy fácilmente y a veces no se dan cuenta. Este riesgo se encuentra documentado en la literatura médica entre muchos daños que las mujeres pueden sufrir al cometer un aborto en los Estados Unidos y que requiere intervención quirúrgica. Las perforaciones uterinas son mucho más comunes de lo que se piensa. Existen otros riesgos del aborto que están documentados. Sin embargo, Mayra aclaró que no existen cifras de las mujeres en México que señalen cuántas han perdido la vida como consecuencia de un aborto. Así lo expresó Mayra Rodríguez. El problema es que las estadísticas, en mi caso, es la muestra de que las estadísticas son falsas, porque yo reporté que el médico no reportaba las complicaciones, no reportaba las perforaciones, y estos reportes son los que se van al sector de salud que hace las estadísticas para dejarnos saber cuántas mujeres son dañadas. Entonces, imagínate, Arturo, la mujer cae en la clínica, en el centro de abortos. Ese centro de abortos practica el aborto y dice, si tú quieres irte a la sala de emergencia porque te sientas muy mal, trata de no decirles que tuviste un aborto. Si entiendes, ya le metiste a esa mujer que cuando llegue a la sala de emergencia lo que menos diga es que ya había realizado un aborto provocado, ¿no? Y eso lo vimos en México. Digo, lo vimos porque mi madre fue jefe de trabajo social para el Instituto Mexicano Seguro Social y ella me cuenta que las mujeres lo que menos decían es haberse provocado un aborto. Decían que lo habían perdido natural, ¿no? ¿Por qué lo saco a la plática? Porque no podemos tener estadísticas concretas de cuántas mujeres fallecieron después de un aborto provocado, porque los médicos que las atienden cuando están graves no saben que fue un aborto provocado. Se lo imaginan por algunas señales, pero si la paciente o alguien no les dijo se provocó un aborto, es muy difícil que un médico ponga eso en el expediente. Simplemente va a poner que falleció por la pérdida del embarazo, por el sangrado excesivo, y entonces volvemos a lo mismo. Las estadísticas han sido falseadas para que no podamos ver exactamente cuántas mujeres pierden la vida después de un aborto provocado. Mayra enfatiza que desgraciadamente la mayoría de los casos de perforación del útero no están documentados. Cuando ella trabajó en la clínica no existía la práctica de que las pacientes regresaran para realizarse una ecografía después del aborto y revisar que todo estuviera en orden. En las clínicas solo se les decía que el sangrado iba a parar y no la citaban de cuando menos el sangrado continuara por algunas semanas. La conclusión de Mayra es que no existe un aborto seguro en el que no se ocasionen daños físicos o emocionales. Le invito a que se informe de estas noticias y muchas más a través de www.724.mx. Le saluda Arturo Ramírez Hernández.